Bueno, nuestra siguiente invitada fue ganadora de CDSO Pitch Robledo el pasado 18 de julio a través de la Estrategia Medellín Emprendedora, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín y Créame. Ella es Catalina Tabares Delgado, directora general de Ace Comunicación Estratégica. Es una empresa enfocada en la creación y desarrollo de estrategias de comunicación, publicidad y mercadeo para las pymes, con el propósito de ayudarles a posicionar marca, empresa o productos en el mercado. Bienvenida. Usted nos decía que todo lo que se hace con amor y pasión deja huellas positivas. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos hoy. Sí, definitivamente estoy convencida y en ACE estamos convencidos que las cosas hechas con amor y con pasión siempre va a traer buenos resultados, porque eso le da ese ingrediente que tal vez desde la parte profesional no se lo podemos dar. Creo que primero tenemos que ser y después hacer para llegar al éxito. Muy bien, ¿por qué es importante tener una estrategia comercial clara? La importancia de tener una estrategia más que todo comercial, yo me enfoco en la parte de comunicaciones muy clara, es porque tenemos que aprender a cómo comunicarnos y cómo vender ese producto a nuestros clientes finales. Entonces tenemos que saber si por ejemplo, como la señora Ana es panadería tipo fitness, entonces cuál va a ser el grupo objetivo de ellos, cómo me tengo que enfocar, cómo les debo hablar, cuáles serían las piezas gráficas que debo utilizar, cuáles serían las redes sociales apropiadas para poder vender su producto y posicionarse en el mercado como tal. Yo quiero saber algo y que se lo comuniquemos también a todos los emprendedores. Hay una diferencia muy grande entre vender productos y servicios. Tú vendes un servicio. Sí. ¿Cuál ha sido tu estrategia para poder vender ese servicio? Bueno, mi estrategia ha sido básicamente hablarles con la verdad. Darles una muestra, lo que hago es como un ejemplo de marcas grandes y decirles, vea, esta marca grande, gracias a todas las estrategias de comunicación, publicidad y mercadeo, lograron estar donde están, en el nivel en que se encuentran. Entonces, ustedes también lo pueden hacer y lo podemos hacer todos, acompañados, creando juntos, con esa pasión y ese amor. Entonces, es como mi estrategia, darles ese ejemplo, incentivarlos, apoyarlos y hacerlos que cada día se enamoren más y más de su emprendimiento. ¿Qué recomendación le darías a todos esos emprendedores en materia de comunicaciones? Porque siempre pensamos que con una empresa, cuando una empresa arranca, cuando estamos naciendo, pues no podemos tener un área de comunicaciones y que ese tema de comunicaciones lo dejamos para después. Si mucho desarrollamos una imagen y movemos algo en redes sociales básicamente, pero definitivamente las comunicaciones son para todo tipo de empresas y mucho más cuando estamos naciendo, es cuando mejor debemos comunicarnos, tener esa narrativa propia. ¿Qué consejo les das a esos emprendedores? Pues el primer consejo es que realmente se sienten a escribir, o sea, escribir es súper importante. ¿Cuál es su idea? ¿Cuáles serían sus objetivos, sus metas? Empiezan a escribir muy bien su misión, la visión, o sea, porque es que tenemos que tener claro quiénes somos y para dónde vamos. Si eso no lo tenemos claro, cree que los emprendimientos desaparecen. Eso es una de las razones de por qué de 299.000 empresas que se crean anualmente, solo el 21%, que es aproximadamente 67.000 empresas, llegan a su cuarto año de vida. Perfecto, definitivamente es súper importante todo eso que estás comunicándole a nuestros emprendedores el día de hoy, y te invitamos a que dirigiéndote a la cámara les digas a todos ellos que te están viendo por qué deben hacer negocios contigo. Bueno, hacer negocios con Ace, porque hacer negocios con Ace, porque nosotros estamos convencidos que juntos crecemos, que la pasión trasciende límites, que crear es creer y que todo es posible. O sea, nosotros hacemos las cosas desde el corazón, con la pasión, como si fuese para nosotros, lo hacemos para ustedes y estamos convencidísimos, totalmente convencidos, que lo que tenemos para ofrecerles a ustedes son un servicio muy bueno, excelente, donde ustedes se van a sentir identificados y donde van a poder posicionar su empresa y van a crecer. O sea, eso es lo que nosotros queremos, porque es que crecemos juntos, crecen ustedes y crecemos nosotros. Bueno, Catalina, felicitaciones y muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de que te vayas del set, por favor, dinos cuál es esa pregunta que tienes para el experto invitado. Bueno, yo quiero que él nos dé como 3 tips para tener un emprendimiento exitoso. O sea, ¿cuáles son esos pasos a seguir para que nuestra empresa no llegue, no solamente llegue a ese cuarto año de vida, sino que llegue al 10.º o que podamos tener empresas hasta de 20 y 30 años. Quiero como pasar de esa pequeña empresa, ¿cuál es tu opción? Para pasar de esa pequeña empresa ya a ser una gran empresa en Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, Tatiana, no, es que definitivamente el tema de emprender es para siempre, o sea, uno no para de ser emprendedor, además no para de necesitar apoyos, primero la creación, luego cómo pasa el Valle de la Muerte, después cómo comercializo, cómo voy creciendo y más adelante cómo permanezco en el tiempo. Porque ahí es donde muchos emprendimientos pierden su tiempo y la verdad es que bueno sería que cada uno de ellos continuara y se siguiera fortaleciendo un poco más en esto. Y también llego a darme cuenta que definitivamente todos los emprendedores que vienen es con una pasión a hablar impresionante del tema. Es que yo creo que sin pasión no hay posibilidades de emprender. Y aquí tenemos a nuestro experto. Sí, Tatiana, qué pena que te interrumpí, pero Catalina te pregunta tres tips para que el emprendimiento sea sostenible en el tiempo y pase ese límite de los 4 años. Muy simples. El primero es tener satisfacción vigilada y continua del usuario. El usuario es el rey. El segundo, tener calidad directa, controlada y creciente de sus productos. Y el tercero, definitivamente seguir su formación.